tendencia en los últimos años esté siendo esa, un poco la gente se conciencia más de que esto es un trabajo más continuo, un trabajo más a largo plazo y no solo un atracón de unos poquitos días para quitarme ese exceso de kilos que he ganado y luego abandonar por completo otra vez la actividad deportiva. Nosotros desde aquí pues recomendamos siempre que sea algo que empiece un trabajo muy progresivo, que es todo un conjunto. Alimentación, estilo de vida, actividad de trabajo diario y sobre todo, claro, actividad física. Entonces no hay una regla para decir en X tiempo tanto, porque cada persona ahí es un mundo en función de sus hábitos, claro. Yo comencé antes de Navidad, un mes antes, luego en Navidad lo dejé, porque las Navidades ya se sabe, hay muchas cosas que hacer y he vuelto porque la verdad es que me siento fenomenal. Yo animo a todas las mujeres y sobre todo a las amas de casa, el estrés los deja atrás, la rutina de la casa y me siento fenomenal. Y además te relacionas con muchísima más gente. Estoy encantada. Todos nos hacemos nuevos propósitos. Vamos a hacer deporte, vamos a tener una vida más sana, vamos a dejar de fumar, una serie de cosas. Bueno, pues este mes es un mes, igual que el mes de septiembre, después del verano, en que esos propósitos se quieren convertir en realidad. Uno de esos propósitos es venir al gimnasio y hacer deporte. En septiembre y en enero tenemos una buena oferta para todas aquellas clientes y futuras clientes que nos quieren conocer y que además esos propósitos que se han hecho, que se cumplan, porque los propósitos están muy bien, pero hay que cumplirlos. Principio lo que quieres es bajar de peso y perderlo rápido. Claro, eso cuesta un poquito de esfuerzo, constancia y tener paciencia, porque los kilos se quitan poco a poco, no los podemos quitar en un mes solamente. Sobre todo no agobiarse, porque si en Navidad hemos engordado 4 kilos no los vamos a perder en una semana, así que intentar adquirir los hábitos poco a poco. Y en cuanto al deporte, no estar mucho tiempo sin comer, tener una dieta variada, tomar verduras, intentar darle más prioridad al pescado que a la carne y los cereales integrales. Y también pues intentar tomar un poco más de agua, que ahora como hace frío no nos apetece tanto. Pero sobre todo no agobiarse y poco a poco. (Risa)